Oficina 504, ubicada en el centro empresarial San Isidro, tiene 163 metros. Ahorita, al igual que el resto, está siendo utilizada, digamos, como depósito y están haciendo refacciones, ¿no? Ingresamos, es una pequeña recepción. Baños, hombre, mujer. Aquí tenemos la entrada a las oficinas, donde ya tenemos las oficinas divididas, ¿no? Pero vamos a entrar a esta primera área, que básicamente es una sala de reuniones pequeña, donde llega el cliente, ingresa, ¿no? Hacia este lado, aprovechando que estoy por acá, allá al frente está el comedor. El edificio tiene un área de comedor, no necesitan sacrificar espacios en su área de oficina para habilitar comedor, ¿no? En realidad es un concesionario y ofrece alimentos, pero uno también puede llevar sus alimentos y comerlos ahí, ¿no? Ahora sí entramos a las oficinas. Aquí han hecho oficinas pequeñas que están divididas, ¿no? Son oficinas pequeñas, no son oficinas medianas, son pequeñas. Para que entre un escritorio, una credenza y unas sillas de visitante, ¿no? Acá tenemos la sala de comunicaciones. Acá ya se abre la oficina, donde básicamente tendríamos los cubículos. Posiblemente retirar esta estructura de acá y hacer un espacio abierto donde se maneje como un space office. Y seguimos viendo más oficinas, ¿no? Son pequeñas, la mayoría, como para que entre un escritorio, como digo. Acá tenemos otra. Todas están en drywall y vidrio, ¿no? Pienso que debieron haber hecho todo en vidrio para poder tomar más luz, ¿no? Otra oficina. Acá una sala de reuniones, como bien lo dice acá. Sala de reuniones, obviamente un poquito más grande, como para unas 10 personas. Y acá viene otra oficina más. Y hacia el fondo tenemos un kitchenette. Pequeño también, y nuevamente el área que ya hemos visitado, ¿no? 163 metros. Obviamente nosotros entregamos la oficina en buenas condiciones, con el techo resanado, aires acondicionados saneados, ¿no? Testeados, mejor dicho, ¿no? En perfecto estado, sistema eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Una presentación de Red Perú para todos sus clientes.